Muy buenas, DeathPixel al aparato, estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls 3. Vamos corriendo ya porque ya sabéis lo que hay. ¿Sabéis cómo acabó el episodio anterior? Bueno, pues nada, abrí la puerta de la catedral, pero me han matado como 5 veces intentando llegar allí. La última ya decidí que digo, mira, corro, paso de todo el mundo y me sirvió hasta que llegué a la catedral y no sabía ya por dónde meterme. Y ahí, bueno, pues básicamente fue un poco... nope. Pero la mayoría del rato me sirvió, para que no vamos a engañar. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero qué... no quiero perder las putas almas. O sea, ¿sabéis cuántas almas? ¿Os acordáis de cuántas almas había ahí? Porque había como 20.000 malditas almas. O 15.000, no me acuerdo. Había un huevo de almas, así que vamos a relajarnos. No hagáis cosas de las que luego nos podamos arrepentir. Vale, seguimos corriendo. Estoy todo tenso ahora mismo, me perdonáis. Pero... pues, normal que esté tan tenso. La. Has hecho tu ruta un poco distinta, amigo mío. No pasa nada, yo sigo corriendo. En algún momento perderás las ganas de matarme. Yo lo sé. En algún momento te cansarás de perseguirme, ¿verdad, compañero? Casi que no, a lo mejor, ¿eh? Vale. Es una zona más o menos segura para ir tirándome el ascua. Voy a empezar a perder ascua si eso no mola, ¿eh? Corre, corre, que te pillo. Corre, que te pillo. ¿Esta gente y yo? ¿Esta gente? O sea, los bichillos estos podrían pegar un poquito más tranquilos, no sé. ¡Vamos a seguir corriendo! Nadie os ha dicho que me sigáis. Nadie os ha dado permiso. Si vosotros poneos en llamas todo lo que queráis, ahí me dejáis. Va, o sea, ahí me dejáis en puto pa. Voy a coger esto y dar la vuelta por aquí. ¿Me han dejado de perseguir? Hostia, moquitos de estos feos. ¿Me han dejado de perseguir, en serio? ¿De aquí del techo que hay un moco? No, pero va. Oh, pues sí. Ni me acordaba del tóxico que te metían ahí por la cara. ¡Uy! Ya estamos dentro de la catedral, así de rápido. ¡Coño! Que no puedo tirar hechizos por algún motivo que no entiendo. A ver, que me dedique a hacerla así un poco por la espaldita. Que, espera, te pica la espalda, te rasco. A ver, los diáconos no son gran problema, pero me está diciendo que no puedo usar piromancia o algo. Son un poco mierdas estos tíos, ¿verdad? ¿El tóxico ese que tengo me está impidiendo tirar piromancia o algo? Ah, no, vale, es que tengo... es que tonto soy, que voy a dos manos. A ver, Alberto, ¿por qué es tan subnormal a veces? Bueno, estamos dentro... y felices. Y aquí está nuestro primer atajo, por fin, dentro de la catedral. Vamos a pillarlo y vamos a abrir y vamos a ir a subir nivel, porque tenemos para subir un par de niveles, lo cual está de putísima madre. Ahora os voy a enseñar aquí mi primer atajito guay. Que esto lo podía haber pillado en el episodio anterior, pero me paré a luchar porque estaba un poquillo rayado. Dejadme en paz. En mi vida. Me pongo a llorar. Vale, tengo el ascua, lo cual puede ser un poco regular. Vamos a pasarnos a la catedral muy rápido porque ya os digo, no es mi zona favorita en absoluto. Y no tengo ganas de pasar por una zona parecida a la que acabamos de pasar, porque hay una zona parecida a la que acabamos de pasar, para poder llegar al Pacto de Rosaria. Entonces, si eso lo hago fuera de cámara, aunque el Pacto de Rosaria no nos interesa mucho, es más para logros si hace falta o para alguna misión en cualquier caso, pero la misión de Rosaria se puede hacer incluso al final de la partida. Así que si nos hace falta, vamos en otro momento. Pero ahora mismo no. Bueno, nos sirve para pillar la gema para poder ir a otros mundos como Espíritu Oscuro, pero no pasa nada, porque no la vamos a usar. Porque ya podemos invadir otros mundos, ya sin más, es lo que me refiero, vaya. Vamos a subirnos 2 puntos de resistencia y se acabó subirse a resistencia. A partir de ahora, resistencia y vitalidad no la vamos a tocar, probablemente hasta el final de la partida. Vamos a subirnos solo aprendizaje, fe y tal. Y bueno, debería empezar lo bueno ya mismo. Lo que pasa es que todavía nos queda un boss que es un poco... vamos a cagarla. Pero bueno, estamos en la capilla de purificación. Realmente hay como 2 o 3 hogueras en este área. Hay una creo delante de Rosaria y otra en el boss cuando lo matas. Así que lo que pasa es que esta zona tiene un par de atajos. De hecho, por uno se va directamente casi a Rosaria, así que, y ese atajo lo vamos a abrir porque es gratis. Así que no os preocupéis que si alguna vez queremos venir un episodio fuera de cámara o en la cámara a por Rosaria, podemos venir tranquilamente. O sea, no es ningún problema hacer ese objetivo secundario. Aquí sí que es verdad que vamos a encontrar a Henry, creo, y ahora sí podemos invocar a ambos. Para que... Dios, miradme la puta cara. Miradme la cara. ¿Veis esa cara? Pues esa es la cara que se te queda cuando eres un no muerto.
No puedo cambiarme esto por nada. Bueno, pero puedo ponerme sombrero de clérigo. Clérigo. Menos resistencia al fuego, pero más resistencia a todo lo demás. Y la verdad es que mola, ¿eh? Para que nos vamos a engañar menos. Un poquito, uno de menos al fuego, pero... Hostia, pues me voy a disfrazar de clérigo, todo guapo, ¿eh? Me quita un poquito de fuego. A veces un poquito la oscuridad parece aquí, pero me da resistencia a las demás cosas. Además, esto es una mierda. Como un piano de grande. Pues no está mal la de clérigo, tú. No está nada mal. Estas son bastante... Bueno, estas son buenas contra el físico, pero me da un poco igual. Pues a modo de clérigo... Uy, no, los guantes son peores. Los guantes son peores, así que los guantes, nope. Y los pantalones también son peores. Sí, a veces eso pasa, que un set de armadura te da cosas mejores de unas cosas y peores de otras. Bueno, por lo menos... Ah, se me sigue viendo la puta cara. ¡Qué feo soy, hijo de puta! ¿Puedo invocar a alguien? Invocamos a un tío para que nos ayude. Venga, vamos a invocar a un tío para que nos ayude en este área. En plan, vamos a ir todo corriendo y nos va a ayudar el Nota en este área. Y así veis cómo viene siendo el cooperativo un poco. Venga, hombre, ven a mi mundo, maldito Zeaz. Maldito Zeaz. Bueno, ahora, por si no lo veis, hay un gigante ahí y no es muy feliz de... Vamos a hacerle un... Vamos a brindarle un poco. ¡Yeah! Colega, ¿qué pasa? Vale, el tío va corriendo ya a lo suyo. ¡Hijo de puta, despertó al gigante! ¡Te odio mucho! ¡No le pegues al gigante todavía! Bueno, vamos a pillar las cosas. Anillo de espada de Joy, eso me viene bien para luego. Vale, mientras el gigante persiga al otro, a mí me da un poco más igual. Y ahora a correr. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, se ha vuelto abajo! ¿Está pasando de mí un poco? Parece ser. No sé a dónde ha ido mi colega. Espero que no a por el boss ya. No, mira, está yendo por aquí, que es por donde tiene que ir. ¿A dónde se llegaba por aquí? A por unos amigos, ¿verdad? Que hay arriba. Este tío sabe. Se sabe la catedral bien, vale. Eso me parece genial. Así que yo me pillo la bola de fuego y me voy a dedicar a dar por culo desde atrás a la gente. Una curita. Que no se encargue el sol, obviamente. Bueno, esto entre varios te la fundo. ¡Dios! ¡Hala! Tampoco es que le haya hecho tanto, pero bueno, venga. Aceptamos barco como animal acuático. ¡Ah! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Yuhu! Sígueme. No vayas por ahí, tío. Quería bajar esta escalerita. Bueno, aquí luego hay cosas. Eso sí, tenemos que encontrar a un personaje secundario que nos va a hacer una cosa. Este hombre ha vuelto a despertar gigante. Vale, ahí va a caer una babosa ahora. Y estos compañeros, de los cuales nadie se puede olvidar nunca. ¿Es donde estaba? Había un prankster aquí. Ya se está fucking prank, bro. Aquí había algo chulo. Cuidado, cuidado, cuidado. Buscar guía, vale, era un milagro que había aquí. Nos quito una mierda. Vale, hemos matado al bicharraco. Estos bicharracos en verdad no dan nada. Están solo para dar por culo en el juego. Vamos, colega, él sabe. Ahora hay que bajar. Ya hemos limpiado esta zona, ya los pranksters no nos caen del techo. Podría ser... Sí, esto es un mímico, es verdad, se me olvidaba. Se me olvidaba que había un maldito mímico aquí. Uy, me he equivocado de hechizo un poco. Y tenía un tomo de milagros, ¿puede ser? Dame tu loot. Tomo divino de la oscuridad en braille. Sí, los milagros se encuentran bastante pronto. Se encuentran casi todos en la catedral. Las magias son jodidas, creo, de encontrar. Yo no he llegado a encontrar todos los pergaminos de magia. Aquí hago uno de estos. Sígueme por aquí, sígueme por aquí. Venga, vamos a matar al bicho feo. Ahí, va. Me pilla fuerte. Estos son los caballeros de la catedral. Vamos a por el bicho feo. Ya va él. Yo entro detrás. Ya que entramos, nos lo cargamos. ¿No cae como del techo? ¡Ahí está! Hay que tener un poquito de cuidado con este bicho. No es muy majo, que digamos. Pero bueno, son... es bastante fácil. Este hombre va bien, ¿eh? Y te da el zafiro de Aldrich, puede ser. Sí, y el rubí de Aldrich lo pillas luego un poquito más adelante. Ya os diré dónde. Y un ascua, que me viene bastante bien, la verdad.
¿Qué pacto llevaba el tipo este? No me he fijado. Creo que un... no llevaba pacto de cooperativo. Dios, ¿cómo corre, tío? Relaja la raja, amigo mío. ¿De dónde está? Coño, aquí. Sígueme por aquí que vamos a ir a... ¡Oh! Kirte de corazón. Nos han invadido, pero no os preocupéis porque es un NPC. Vale, este tipo te tiene que invadir aquí. Te da una armadurita muy graciosa. Muy maja. ¿Eh? Es un poco mierda el nota. ¿Qué coño hacen? ¡Mmm! ¡Hasta prank, bro! Hay un caque, ¿no? Pobre hombre. Pobre hombre, tío. Vale, ahora... dedo oscuro, Kir corazón de pene ha muerto. Ahora vamos a matar al gigante. Hay dos gigantes, creo. Ah, no, solo hay uno, vale. De todas formas, hay que matarlo, pero podemos matarlo ahora o más tarde, no importa. Que vamos a... hacer una secundaria que hay por aquí. ¿Por qué no le pegas cuando tal...? ¡Dios! ¡Oh, Dios! Me he quedado sin magia. Vale, vamos a ir por aquí. Estas mierdas siguen tirando su veneno raro. Cual me da bastante igual. Gran arma de viajero desconocido. ¡No, no, no! ¡Date la... compañero! Bueno, vamos a matar al gigante, ¿en serio? Yo le pego desde aquí tranquilamente, ¿eh? Espérate que me ponga la llama de piromancia. Hay que darle las piernas. Y de hecho yo le voy a dar desde cerca. Parece más fácil. A ver, no es difícil darle. Uy, he perdido un golpe ahí. ¡Hostia! ¡Uroboro! Ese sí que no... ese no es un NPC ya, ¿eh? Con mucho cuidado. Vale, ha muerto. Ahí viene el otro, ahí viene el otro. Ahí atrás está. Voy a pillar todas las cosas y aquí voy a abrir otro sitio que hay que abrir. A ver si puedo abrirlo. Es que me dan una cosa que la verdad es útil. Lo que pasa es que no sé si me la puedo poner. Necesitas fe. A lo mejor me sirve con la fe que llevo. Ahora el otro ya vendrá en su momento, tranquilamente. Yo voy a pillar el vidente del sabio que está aquí abajo. Madre mía, qué episodio. Este episodio tiene de todo, ¿eh? Tiene amor, tiene destrucción, tiene... tiene... ¿Tienes compañero? Vamos, vamos. Viene mi compañero, aquí viene mi compañero. Voy con una mierda de arma, a ver si puedo pillar ya un arma que me pueda poner y que haga daño de verdad. Ya lo miro, todo feo el cabrón, y yo. ¡Señoro! Mi amigo está arriba, pero no sé si está peleando o qué. La vida la tiene al full, así que vamos a ver qué hace. ¿Me puedo poner el vidente, entonces? Esa es una pregunta que me corroe. Necesito 12 de destreza para ponérmelo, pero es que escala en fe este ya, así que... lo mismo me lo pongo por los loles. Ah, míralo, ahí está... no sé si está luchando o qué están haciendo. ¿Están bailando o luchando, amigo? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida? ¡Hola! ¿Ha intentado hacer un parry o algo? ¡Oh! Te has curado muy rápido, ¿no, compañera? ¿Y quién me está disparando fuego desde arriba? ¡Uy, capucha de doncella! ¡Soy una doncella! ¡Fuego pa' tu culo, amiga! ¡Fuego pa' tu culo! Madre mía, esto ha sido muy guarro. Pero no haberme invadido, compañera. Así que vamos a venir por aquí. ¡Hostia! Es que, de verdad, hay un... hay ¡ah! El puto arquero aquí al de arriba. De todas formas, ven. Vamos, hay que tirar por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. No vayas a por el boss todavía. No vayas a por el boss todavía. Hay que ir a por... o sea, yo ahí no voy a ir todavía, ¿eh? Tengo que ir ahí arriba. Tengo que subir ahí arriba. Y el tío este me va a seguir, quiero o no. No puedo llamarle porque no tengo ningún emoticono de llamarle. Pero si me ve. Y yo, cabrón, me vas a ver. Yo no voy a entrar al boss. O sea, o vienes tú o me hago la zona sola. Pero quiero la especie de secundaria que hay por esta zona. Tú verás. ¿Viene a por mí o no? Por aquí. Sígueme, sígueme. Sígueme porque no me quiero perder la secundaria de aquí. Ay, aparte por aquí hay un pasillo secreto que abrir, cojones. La segunda... segundo atajo. Que no lo había abierto todavía, vale. Podemos abrir este segundo atajo con sus dos puertas. Yo no sé si este tío quiere liarse a guantazo junto que se líe. Pero yo ahora mismo paso de él.
Aquí hay una cosa que ahora mismo no nos interesa abrir del todo, pero la dejamos abierta. Y aquí está el otro atajo, que ya lo tenemos abierto y podemos salir por ahí cuando queramos, básicamente. Bueno, está siendo todo interesante el capítulo. ¡Vámonos, compañeros! ¡Praise the Sun! El tío creo que se está pegando por ahí de guantazo. ¿Se ha tirado? Aquí no me digas que se ha tirado. No, no se ha tirado. Menos mal. Es que te puedes tirar ahí y pillar un par de cosas, pero no puedes volver. Si no has abierto el atajo, te jodes. Y ahora necesito subir del todo por ahí. Ahora ya sí que voy a ir por aquí. Porque creo que se puede subir ahí arriba, ¿no? Ahora ya sí vamos a ir a matar al otro gigante. He pillado un par de estos, ¿eh? Están matando a las babosas, en serio. ¡Upsi! No era mi intención. ¡Pim! O a lo mejor le he liado. Ah, bueno, sí, se me olvidaba que el fuego les quitaba estas, lo que no está escrito. ¡Joder! ¡Dios! ¿Qué está paseando? Ah, sí, las paposas estas te destruyen. Vivo. Como te confíes, te destruyen, pero bueno, yo hago así. Y ya no hay babosas que queden en el mundo. Tú te comes llamarada infernal en el culo. Uy, eso me ha dado. No me diréis cómo, pero... Vale, está muerto ya. Ahora vamos a pillar las cositas que hay por aquí. Hay... lo que sea. Sí, hay un equipo que es de un pavo que te encuentras más adelante en el juego. El Terang, el tal... Uy, es verdad, la paposita esa. ¿Veis esa paposita estofea que se acaba de cargar este amigo? Esas son también de... tienen que ver alguna cosa más adelante. Vamos a eliminar tranquilamente a las babosas. Vamos a pillar las cosas también, que este hombre va con un poco de prisa. Parece que a este hombre que le pagan por matar esto rápido, no haber venido a un mundo aquí. O sea, bueno, no haber venido no. O sea, yo entiendo que tú tengas tu señal, pero si no te gusta mi método, vete, porque yo me quiero pasar todo. Todo, más o menos, ¿sabes? Pero aquí hay una misión que sí me quiero pasar. Porque quiero que la veáis. Uy, una lengua pálida me han dado. Ajá. Ahora es por aquí. Este hombre ya va solo. Ya va solo. Ahora hay que seguir para allá para adelante. Vale, ya vaya a ver el porqué. Uy, eso no me lo esperaba. ¡Uy! Eso tampoco me lo esperaba. ¡Uy! Ese tampoco me lo esperaba. Dios santo, me acaban de matar. Ponme yo solo. Y ahora el tío me va a decir, ¿pero tú qué te pasa? ¿Que eres tonto o qué? Y yo le voy a decir, sí, colega. Bueno. Vamos a fingir que esto no ha pasado y ahora el tío se va. Lo pierdes. Pero vamos a volver a... como tenemos el atajo abierto, me voy a poner el asco aquí y vamos a ir corriendo. El gigante está muerto también, así que esto lo podemos hacer un poco corriendo. Ahora que ya no dependo del tío, que es una lástima, la verdad. Me hubiese ayudado bastante y ha sido muy buena gente conmigo. Me ha dado pena morirme ahí y dejarlo tirado, porque ahora él no se lleva... bueno, se lleva la recompensa de todos los bichos gordos que hemos matado, que la verdad no es poca. Ahora simplemente podemos correr pasando de toda esta gente malvada, pero pasando muy fuerte además. Espérate, no, no vamos a pasar porque no me hace mucha gracia esto. Ya, te relajas, vale. Es conveniente que intente llevar siempre el asco puesta, porque me salen NPCs que forman parte de la historia. Si ese kit no me hubiese salido, no sé si hubiese seguido la historia por un lado que tenía continuado. Bueno, estos bichos no hacen nada. O sea, son totalmente... estos sí que son eutanasios. Son unos pobres eutanasios, pero bueno, tiene su sentido que sean así. Ya lo sabréis todo. Vamos a conocer ahora a un NPC muy majo, que a mí es de los que mejor me cae del juego, sin duda alguna. Pero para ello vamos a correr. Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr. Dejadme un poco en paz. Vamos a pillar este ascensor, que no sé exactamente a dónde lleva. Vale, pues para arriba. Pues nos vamos para arriba. ¡Ah! Ya sé a dónde lleva esto. Creo. Sí, sí, creo. Este es el lado bueno, ¿no? Vale, guay, estoy arriba de la catedral. Vamos a abrir esta puerta, que es la puerta de entrada, la principal esta que vimos, por la que nada más subir no se podía entrar, que por cierto, creo que no he matado a los señores de fuera, así que lo mismo me los como. Nada, es la principal, la que sube por la rampita del cementerio. Ahora ya puedo venir también por aquí. Bueno, en este episodio estamos avanzando un montón, considerando la cantidad de veces que hemos muerto en el anterior. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira quién está aquí! Es nuestro amigo, ¿verdad? Sí, sí. ¿No me conoces? ¿No te acuerdas de mí? Vaya, me he metido un aprieto. Quería ir a por ese tesoro de ahí enfrente.
Vale. Por cierto, la puerta de esta se ve por aquí. Debería verse, ¿no? La puerta... Ah, ahí está. Ahí enfrente, ¿veis aquello? Aquello es la puerta de Rosaria. Y hay un moco raro pegado a los lados, que eso también tiene su historia. Veréis, Aldrich... Es que no, no voy a contar esta historia, pero tiene que ver con Aldrich, ¿vale? El... Bueno, nuestro querido amigo. Pues vamos a hacerle caso a este hombre. Aunque ponga aquí... Ah, traición, sin furia adelante y sin furia adelante. Vamos a hacerle caso a este hombre. Y vamos a correr. ¡Oh! Ta-ta-ra-ta. Por cierto, yo estaba corriendo, no sé por qué andas de repente. Traidor codicioso. Y ahora se quita el casco y es... El puto Patches. Este tío sale en todos los putos juegos del Dark Souls, incluso en Bloodborne, os lo juro. No sé si sale en... Es que ya es más inteligente una cebolla. Saludar al buen gigante, le encanta la visita, es que es gigante. Yo no soy ningún gigante. Sí, pero este tío sale en todos los juegos y siempre te la lía parda. Yo aquí obviamente ya sabía, incluso la primera vez que lo vi ya sabía que era él. Porque ya te lo esperas. Y es horrible el cabronazo. Sí, bueno, ahora básicamente bajas y te dice el tío, oh, ¿dónde está el viejo gigante? Pues en tu cara, subnormal. No es gigante. Venga, hasta luego. Y nada. ¿Qué he hecho? No he hecho nada. Ya tú sabes. Uso el ascua porque vamos a invocar ahora a unos colegas por aquí. Pero antes lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, matar a los caballeros aquellos. De todas formas ya puedo venir corriendo a por el boss. Tengo un montón de armas, eh. O sea, hay que tener cuidadito con eso. Hostia, hay este bicho aquí parado en mitad. Tío, todo pesado, ¿sabes? No, estás parado en mitad. Quítate en el medio, ellos. Vale, a ver si podemos matar a los caballeros a esto. O vamos directo a por el boss. Es que prefiero matarlo, si yo soy sincero. Puedo hacerlo, tengo magia para hacerlo. Creo que puedo. Vamos a matar primero a este. Que le podéis parar mucha magia tranquilamente desde aquí. ¿Los diáconos me van a dejar en paz o me van a intentar atacar? Me van a intentar atacar. ¡Hola! ¡Pero si te he dado! ¿Y por qué explota todo? ¡Dios! Y me mata ello, y me mata. Vamos a ir corriendo por el boss, paso. Vamos a entrar corriendo, que podemos entrar corriendo. Y vamos directamente a por el boss, que podemos invocar a los compañeros. Invocamos a los compañeros así rápido. Y aunque sea que los compañeros sean los que nos ayuden a pegarnos contra estos. Pero paso de hacérmelo solo. Lo que espero es que no me invadan. Pero vamos a tirarnos ya el asco y vamos a ir corriendo. No he usado... ¿He usado el último fragmento de ceniza? Creo que no. No, tengo un fragmento de ceniza que no he usado. Me parece. Me parece que sí o que no. ¿Cuántos fragmentos de ceniza he debido de pillar? La verdad es que ahora no caigo, tío. Estoy un poco perdido. Al tonto este va a querer venir a por mí. Y yo le voy a decir, no, no, no. Es que son pesados, ¿eh? Son muy pesados, hijo. Que mueras ya, cansino. Que eres un cansiner. Ahora básicamente aquí a correr otra vez. Claro, no podía matar al caballero aquel si se iba regenerando todo el rato. Así que básicamente me voy a dedicar a pasar de toda esta gente. Bueno, el tonto este sí que lo voy a matar. Nah, ¿qué va ello? Si es que me da esta penica. ¿Para qué lo voy a matar? Vamos a recuperarnos vida así un poquito de sobrado. Y vamos a pillar nuestras almas. Son un huevazo de almas. Y vamos a invocar a la gente que podamos por aquí. Yo sé que podemos invocar gente, pero no sé cuánta. A ver lo que vamos a ver. Vale, aquí están. Ahora sí, Henry, los dos, ¿no? Este son Speci, Ari. No, yo quiero invocar a Henry hasta ahora, vale. Quiero invocar a los NPC. Y ahí en la puerta está ahora, si no me equivoco. Es que aquí hay un montón de gente para invocar, tío. ¿Cómo se nota que están esperando aquí para un boss? Este no es horas. Y este tampoco. No sé si invocar a algún NPC, algún nota normal. Que va, tío. Paso, ¿verdad? Porque es que horas no está. He invocado. Ah, no, se me han quitado las señales. Menos la de ahí enfrente. Esa creo que sí es la de horas. Green Bird, ¿en serio? Barba Verde, pues vamos a entrar solo con Henry. Esta pelea es súper divertida y vais a ver por qué. Bueno, entramos al boss ya. Los diáconos de la oscuridad. Vaya a ver por qué es súper divertida, pero yo hago así. Esta pelea es de daño en área, a muerte. Y Henry también quiere fiesta. Henry quiere mucha puta fiesta aquí ya, ellos.
Esto básicamente matará. Tened cuidado. Bueno, nos quitan una mierda. Todo se ha dicho. Y quitándole el alma. Va a llegar un momento en que va a salir uno gordo. Pero va pasando como de uno a otro. Vamos a tirarnos un frasquito aquí. Nada, y básicamente pues van haciendo el capullo muy fuerte esta gente. Vamos a hacer un backstab al tonto este. Uy, creía que te había hecho un backstab, amigo mío. Le vas quitando vida y salen más y más y más y más. Hasta que, bueno, cuando está a mitad de vida, eso, creo que pasa a uno así como muy tocho. Y ya está. Aquí está, súper guapo meterte con un arma de pegar en círculo. Mira, ahí está el... No, todavía... Sí, ahí está el boss. Como un papa, una especie de papa raro. Vamos a ver si puedo, tío. Vamos a ver si me dejan en paz. Henry está pillando la mayoría del agro, esta gente. Es que es difícil meterse en medio, es el problema. Y Henry es como que pega un poco a todo lo que pilla. Y esta gente quiere meter una bola de fuego, una bola oscura muy gorda. Eso te destruye. Si te mira Henry, mira Henry lo que le ha hecho. ¡Ahí, todos muertos! Tío, me han mandado a la mierda de ellos. ¿Por qué no he pegado? ¡Dios! Me apuñalan todos a la vez. Se metía un gordo encima, cuidado. Más de vida, colega. Bueno, bueno, tirad. Dios, Henry, cómo se está cebándose. ¡Vamos! Que no me tire la bola a mí. Es como le de Henry, está muerta, ¿eh? Pero creo que... Ahí está, me la han tirado a mí. Yo sé esquivarla bien, Henry, es que es muy imbécil. Es difícil meterse en medio, ¿eh? Mira, mira, mira. Se te empieza a tirar uno encima del otro y te ríes, un montón, vaya, un montonazo. Te hacen la puta pelea de los gordos. Dios santo, el gordaco. Ya están haciendo otra bola gorda ahí en lo alto. ¿Dónde está el puto boss? ¡Dios! Como muera contra este boss, dejo el puto juego, os lo juro. No sé yo hasta qué punto pone idea que se viene toda la puta sala de oscuridad. Creo que este boss tiene una especie de timeout. No me queda maná. ¡No me queda puto maná ahí yo! Vale, me están recuperando los Estus. Eso es cierto, te los pueden recuperar. Parece un puntazo. Vamos a ver si le puedo pegar al gordo. Vale, esta oscuridad no es muy bueno que me pille, ¿verdad? ¡Dios! Henry ha muerto y estoy solito en la sala contra el mal. ¿Qué pasa si me meto en la oscuridad? ¿Esta? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Vienen todos los premos. Esto no me gusta nada, ellos. Me va a comer de eso, me muero, ¿verdad? Muy probablemente. Lo que me está costando esta pelea porque me meto una mierda a ellos. ¿Maldición? ¿Me han maldecido? Yo no puedo hacer esto. No puedo, o sea, literalmente no puedo porque no tengo daño. Tengo que invocar a alguien. Esta pelea es súper fácil, os lo juro. Y no he podido porque no hago una mierda de daño. Que me han matado los diáconos. Esto es muy triste, ellos. Esto es muy triste, es la primera vez. Es imposible, ellos. Es imposible que me haya matado este boss. Es imposible que este boss me acabe de matar. Os lo juro. No puede ser, tío. No puede ser, de verdad. O sea, no puede ser que me pongo, tío. No puede ser, de verdad, chaval. No me lo creo. Es que vosotros no sabéis lo que significa este bomba haya matado. Significa soy un puto malo. Vamos a invocar a alguien en la puerta, ¿eh? Ni Henry ni pollas. Vamos tirando para adelante y vamos a invocar a alguien importante. Del parche ese ya pasaremos. Volveremos en otro momento. De hecho, hostia mierda, pa. Hay que volver, creo. Antes de. Hostia, pues hay que hacer el pacto de Rosaria. Vamos a ir corriendo a hacerlo esto. Lo de parches. Oh, no, da igual. Vamos a pasar por ahora y luego si no se puede, pues me jodo. Pero yo creo que si se debería poner. Si no se puede, me da igual, ¿eh? Creo que igual, si no voy a hablar con él, no pasa nada. Porque luego va a aparecer en la zona donde se supone que debe aparecer. Un tío un poco servicial. Te vas a morir. O sea, me estás tocando los cojones mucho. Joder, qué asco de señor, chaval.
Me ha puesto muy de mal humor morir contra ese boss, porque os juro que es el de los bosses más fáciles del juego. O sea, pero muy, muy fácil. Y no he podido hacerle nada. Es que... No sabéis lo que significa para mí no haber sido capaz ni de bajarle. O sea, digo, a lo mejor me he quedado justito, pero además no sabía ni que te maldecían, este boss. Te va metiendo maldición con el puto tiempo, no puede ser verdad, ellos. Que no me lo puedo puto creer. Bueno, pues, Henry, vamos a hacer una fiesta, ¿no? Ahora es el mudo. Ah, ahora sí puedo invocar a horas. Y antes no. Y aquí está Henry. Coño, con los dos tiene que ser más fácil. Ah, mira, no llega hasta aquí. Espérate, vamos a invocar a Henry. Hostia, no llevo los huesos. Es que hay una cosa que me puede ser. Vamos a intentar invocar a Henry también. No desaparezca señal, no desaparezca señal. Vale. Ya quieren fiesta ellos. Os tomaba Stabbing, hemos invocado a Henry ahora, o sea, los dos compañeros, ya con esto debería poder de sobra. Si no se mueren solo. Hostia. Si no me muero yo también. ¿Y yo que se mueren? ¡Hala! Basta. Vamos corriendo a por el puto boss, venga. Rápido, 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 rápido. No desaparezcáis, mis compañeros. ¡Henry! ¿Horas? ¡Que ya está muerto! ¡Paradillo! Dios, estaba muerto ahí el tío. ¡Te reviento! Pues vaya muerte más triste, de verdad. ¡Henry, ¿a dónde vas? ¡Henry, ¿a dónde vas? ¡Henry, cómo se te ocurra! ¡Henry, cómo se te ocurra ir a algún lado! ¡Ay, Dios mío! Estamos bien. Vale. Henry, ahora sé que están los dos. Es que el problema es que estos dos le pegan a la gente random. Pero por lo menos me pillan el agro, que algo es algo. Entonces es un boss que en cooperativo no se lo sabe hacer. O sea, obviamente los NPCs no saben hacerse este boss. Vamos a limitarnos a pegar guantazos por todo el medio. Ya está, ¿verdad? Es que creo que acabamos antes. ¡Hala! Ahora, ¿dónde ha ido? ¿A dónde ha ido? Vamos a pegar rápido. Vamos a fingir que la maldición no existe, que son los padres. ¡Qué bien! O sea, me ha encantado, gracias. Vale, ¿ahora dónde? Al puto obispo, va a salir ya, ¿verdad? Míralo. Ya está aquí el puto obispo de mierda, ellos. No sé hasta qué punto sigue respawneando gente, pero tengo que entrar ahí y matar a ese tío rápido. Por rápido entendamos rapidito, en plan... ¡No estoy haciendo daño, tío! ¡Es que no estoy haciendo daño! ¿Me baja la vida acaso? ¿Y el hombre este aquí corriendo? Apenas le baja la puta vida, tío. Vamos a curarnos. Tío, se ha muerto horas, tío. Ya ha muerto horas. No me lo puedo creer. No me puedo creer, puto horas de mierda, ello. Que me esté costando esta pelear lo más mínimo. Hostia, pero yo no me había curado. La puta magia. Hostia, es que sí, ¿eh? Es que me la había curado, no me jodas. ¡Me sube la puta maldición! ¡Que me está subiendo la puta maldición! ¡Y no puedo hacer nada, ello! ¡Es que no tengo vida! ¡Que tengo el escudo puesto! Y yo, esto me está pareciendo tan indignante. Me he muerto. No sé cómo hacer esto, tengo que invocar a alguien de fuera porque con los pavos esto no puedo y yo no tengo una mierda de daño. Dios, que estoy muriendo. He muerto dos veces contra los diáconos, pero ¿qué me está pasando? Pero ¿qué me está pasando? Te lo juro, no sé, no entiendo qué me está pasando. Ni siquiera sabía que este boss maldecía porque este boss lo he reventado siempre. Pero siempre, ¿eh? En fin, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Voy a irme a mi casa. O sea, estoy en mi casa, ¿no? Pero voy a reflexionar sobre qué coño me está pasando. Y, en fin, volveremos en... Si no me hubiese muerto cuando apareció el tipo ese, en fin. Nos veremos en el próximo episodio y nada. Espero que os esté gustando la serie y por mi parte ya está todo dicho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Dead Pixel, cierro.